Vuelve y juega. Jesse Uribe, una vez más víctima de la delincuencia. El bumangués, que hace poco dio presentaciones en la capital colombiana y Cúcuta, cayó en las manos de quien le gusta lo ajeno. Aunque no pasó a mayores, se mostró muy molesto junto a su actual pareja Paola Jara. Esta vez, el aeropuerto de México fue el lugar donde no dejaron pasar el momento indicado. Y es que, aunque desde hace varios días la cantante de música popular se ha mostrado muy feliz por el paso a la altar que dio su hermana, se tomó una parte de su tiempo para pronunciarse. La mujer, a través de las redes sociales, dejando evidencia de lo sucedido, manifestó su enojo y pidió ayuda a sus fanáticos para tener idea de dónde realizar la queja. Tengo una duda, cuando viajas y te revisan la maleta, ¿te la revuelcan así? ¿Tienen derecho a robarse cosas? A Jesse Uribe le revisaron la maleta, llegó así de desordenada y nos robaron dos gorras. ¿A quién le hace uno el reclamo? No es lo que valgan, es que me parece un abuso y el colmo. Por otra parte, Jesse Uribe causó risas en las redes con broma que le hizo a Paola. Como se mencionó anteriormente, Mariana Jara se encuentra festejando en compañía de su hermana y el bumangués el gran momento que vivió hace pocas horas cuando hizo posible su boda. Hoy caminas con un nuevo amor, como si nada. Se te olvida lo que nos unió, como si nada. Te sientes ajena a mi dolor. Aunque diferentes fotografías quedaron colgadas en las redes sociales, hubo un video que llamó mucho la atención del ojo público y rápidamente llegó a más de 100.000 me gusta. El clip, que tiene poco tiempo de duración, se trata de la carrera que el intérprete de Dulce Pecado dio al ver que su amada se quedó con el ramo de matrimonio. Sin embargo, su reacción no convenció a muchos, pues ya sus fanáticos son testigos que él es el más interesado en llevarla al altar lo antes posible, debido a que ya en diferentes ocasiones ha respondido varias preguntas en sus directos de Instagram. El matrimonio. Tenemos la intención. La carta. No tenemos la fecha. Ese es el proyecto, pero todavía no tenemos fecha. Así que no les puedo decir cuándo, porque no hemos dicho todavía, no hemos definido qué fecha, si el otro año, pero no sabemos qué fecha. Saliste corriendo, pero para la iglesia. Soldado que arranca sirve para otra guerra. Uno conoce a su pareja el día que se divorcia. No, por favor. Ya, 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 ya,